Amante y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Gracias por el gran privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre. Hemos venido ante tu presencia con alegrías y también con tristezas. Venimos delante de tu presencia con bendiciones, pero también con dificultades. Por eso, oh Señor, háblanos en esta mañana, para que tu palabra nos fortalezca, para que tu palabra nos dé esperanza y la seguridad de que en todo momento tú estás a nuestro lado. Que al salir de este lugar, Señor, los que estamos presentes, quienes nos ven a través de la televisión, podamos decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Por pedírtelo en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bendición estar esta mañana en la casa del Señor. Vamos a estudiar su palabra. Y su palabra, como lo mencioné en la oración, nos da esperanza y la seguridad de que Él está en control, está en dirección de su iglesia. Y su palabra nos recuerda que Él está con nosotros, ¿cuántos días? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Quiero invitarles que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Específicamente en el capítulo 3. El capítulo 3 presenta una historia que marca un antes y un después. Es una historia que presenta varios personajes, actores reales y principales del trama del gran conflicto. Conflicto que llega hasta nuestros días y que afecta a todos los habitantes de la tierra, que afecta a la naturaleza, todo lo que existe en esta tierra, y no solo en esta tierra, sino que trasciende lo que sucede aquí en todo el universo. Capítulo 3 del libro de Génesis. Encontramos en diferentes versículos de este capítulo a los personajes a quienes intervienen en el conflicto del bien y el mal. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Primer personaje que encontramos en este pasaje, la serpiente. Al final del mismo versículo aparece la mujer. En el versículo 6 hay un diálogo en el que la mujer y el hombre también aparecen. En el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, dice: luego oyeron la voz de Jehová, y el Señor tuvo un diálogo con el hombre. Más adelante aparece la mujer, y en el versículo 14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente. Al final de ese mismo capítulo, en el versículo 24, aparecen los querubines. Muy interesante cómo el Señor presenta en su palabra dos diálogos: el diálogo del mal y el diálogo del bien, el diálogo de la destrucción y del engaño, y el diálogo del amor, la paciencia y el rescate que el Señor hace en favor del hombre. Lo mencioné en el Génesis 3:1, la serpiente y la mujer. Nuevamente el versículo 6, como ya lo dije, la mujer y su marido. El versículo 8, Jehová el hombre. El versículo 13, Jehová y la mujer. Versículo 14, 16, Jehová y la serpiente y la mujer. Y después el hombre. Y la aparición en el versículo 17 de la deidad en respuesta a la caída del hombre, cómo Dios extiende su mano. Algunos expertos en la Biblia dividen este capítulo en tres partes. Primeramente, del versículo 1 al 8 presenta la caída. Del 9 al 20 presenta el juicio y su sentencia. Y del versículo 20 en adelante, las consecuencias de la caída del hombre. El comentario bíblico adventista lo hace de una manera un poco más amplia, porque presenta cómo la serpiente engaña a la mujer. Después, en el versículo 6, la vergonzosa caída del ser humano. En el versículo 9, Dios pide cuentas. En el 14, la maldición de la serpiente. En el versículo 15, la simiente prometida. En el versículo 16, castigo de la humanidad.
versículo 21, su primera prenda de vestir. En el versículo 22, cómo fueron ellos expulsados del paraíso. Dos encuentros, dos momentos, uno para muerte, otro para vida, uno para destrucción, otro para restauración, uno de esclavitud, el otro, el de Dios, nuestro Señor, el Creador del cielo y de la tierra, que nos brinda la seguridad de un nuevo comienzo, nos da la seguridad de la vida eterna, nos da la seguridad de la libertad. Hay algo muy interesante en este capítulo 3. Aparece lo que se conoce como la primera mentira, pero también aparece y registra la primera pregunta. Dicho sea de paso, existen 5 preguntas en el capítulo 3 del libro de Génesis, y esas preguntas las vamos a analizar para tratar de entender más del amor del Señor. Y usted de pronto dirá, ¿por qué preguntas? ¿Saben? La Biblia tiene alrededor de 3,300 preguntas. 3,300 preguntas, unas hechas por Dios, otras hechas por el hombre, otras hechas por nuestro Señor Jesucristo. Y es que lo interesante de las preguntas es que revelan las formas que nosotros contestamos, qué es lo que creemos, en dónde está colocada nuestra vida, revela nuestros pensamientos, nuestros anhelos. En otras palabras, muestra quién es usted, quién soy yo. Eso es lo que muestra las respuestas que da el hombre. 3,300 preguntas. Y lo interesante que en el capítulo 3, versículo 9, aparece una pregunta. La versión Valera de 1960 describe esa pregunta de una manera muy enfática y muy clara. Después de la caída, después de que la mujer y el hombre desconfiaron de Dios y confiaron en el enemigo, después de que cuando Dios busca al hombre, él trata de esconderse, surge una pregunta que trasciende hasta nuestros días. Sí, trasciende hasta el siglo XXI. Pregunta que al contestarla revela cuánto confiamos en Dios. Revela cuán dispuestos estamos en hacer su voluntad. Revela cuánto valoramos lo que Él nos ha entregado. Y sí, porque a veces usted y yo vemos el capítulo 3 del Génesis, la historia de la caída, como simplemente una historia literaria. No, nosotros debemos de tomar ese pasaje como la realidad del conflicto entre el bien y el mal, que nos indica en qué lugar estás tú, en qué lugar estoy yo. Sí, nosotros debemos de aplicar esas preguntas. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi lugar en la obra? ¿Cuál es la forma en la cual yo respondo a la invitación de Dios? Estas preguntas tienen que ver con lo que yo soy, con la posición que he tomado. Indican la forma de responder cuál será mi destino eterno. ¿Dónde estás tú? Pregunta el Señor en el capítulo 3, versículo 9. Lo interesante de esta pregunta no es una pregunta lanzada simplemente al aire. No es una pregunta cualquiera. Es una pregunta retórica. Los estudiosos de la Biblia la describen como un erotema. Es hacer una pregunta sin esperar una respuesta, porque la respuesta ya se infiere en la pregunta. Es una pregunta que no la puedes responder. Se utiliza para dar énfasis a una idea o a un sentimiento. En este caso, Dios, que todo lo sabe, Dios que conoce tu corazón, que conoce el antes y el después, que conoce el pasado, el presente y el futuro de tu vida, que conoce cuáles son tus debilidades, que conoce cuáles son tus fortalezas, que conoce tu familia, el lugar donde trabajas, las cosas que haces cuando nadie te ve, las cosas que haces públicamente, tu estilo de vida, lo que tú anhelas para el futuro.
Él que conoce todo hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Adán y Eva, el hombre y la mujer, se escondían de su presencia, pero en su amor, en su infinito amor, en su infinita misericordia. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él que conoce todo, pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus dones? ¿Dónde está tu prójimo? En otras palabras, ¿dónde estás tú? No por ubicación, sino en tu estado espiritual, en tu estado emocional, en tu respuesta al llamado que Él hace, en la respuesta que Él espera de la obra que ha hecho en favor nuestro y cómo usted y yo la valoramos. ¿Sabe? Lo interesante también de esta pregunta es que el Señor no se aparece ante nuestros primeros padres como una simple manera de ir a ver un resultado. El Señor sabía lo que el enemigo había hecho. Él sabía las consecuencias. La muerte había entrado a ese lugar perfecto. La destrucción para el ser humano iniciaba. Y el Señor, en su infinito amor, el contexto del capítulo 3 los llama, los convoca realmente, es lo que el sentido del texto muestra, los convoca. Es decir, cuando el Señor aparece en tu vida, no aparece simplemente como una casualidad, porque nosotros somos muy dados a pensar en casualidades, no. Todo el Señor lo hace con un propósito específico, con el deseo y el anhelo de que tú y yo nos salvemos. El capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente. En el versículo 8 dice, luego oyeron la voz de Jehová. El versículo 9 dice, pero Jehová Dios llamó al hombre, lo convocó, lo invitó. Esta mañana el Señor te convoca a ti, te convoca a ti, me llama, te llama, para que nuestra respuesta sea de un corazón contrito y humillado. Que tu respuesta y mi respuesta sea una respuesta de un corazón agradecido y dispuesto a dejarse tomar por el poder divino, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea llena de su presencia, para que nuestras decisiones, si iban en camino de perdición, se tornen a camino de salvación, para que si tú y yo estamos en error, podamos suplicar y pedir la presencia divina, para que tome control de nuestra vida. Y volvamos por la senda antigua, ese camino que lleva a la salvación. Sí, querido hermano, este pasaje del capítulo 3, a pesar de que nos narra la caída del hombre, nos narra también la esperanza de vida que hay en Cristo Jesús. Dile a la persona que está al lado de ti, hay esperanza en Cristo Jesús. Qué maravilloso tener un Dios que en medio de las dificultades nos convoca, en medio de nuestros errores nos llama, en medio de nuestra caída extiende su mano para levantarnos. Por eso usted y yo debemos estar listos para contemplarle a Él y solo a Él, colocar nuestra mirada fija en Cristo y solo en Él, no en las personas que están a nuestro lado, no en los errores de los demás, sino, Señor, tú y yo, para que mi vida adquiera el verdadero significado, para que mi vida encuentre paz, reposo y esperanza. Dios convoca, Dios toma la iniciativa, pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Es un llamado del Señor? Como cuando usted, que es padre de familia, tiene a sus hijos pequeños, y ya sea usted la mamá o el papá que regresan de pronto por la tarde, algunos de trabajar o de hacer alguna actividad, llega a su casa, abre la puerta y de pronto esa niña o ese niño pequeño
corre hacia usted. ¿Y qué hace usted? ¿Lo rechaza? No, ¿verdad? ¿Se da la vuelta? Tampoco. ¿Qué hace usted? Abre también sus brazos, lo abraza, lo levanta y se lo lleva. Se lo lleva. Hasta que ese niño o esa niña de pronto ya pide bajarse de los brazos para continuar jugando o continuar haciendo alguna actividad. Ese es nuestro Dios. Él no nos rechaza. Él no se da la vuelta. Él abre sus brazos. Nos toma. Nos lleva con Él para consolarnos, para restaurarnos, para animarnos, para salvarnos. El Señor te convoca, te llama, te pregunta, pero extiende sus brazos en amor, esperando que usted y yo respondamos. Que usted y yo digamos algo. Mire, cuán difícil hacemos los seres humanos las cosas. Colocamos procedimientos. De pronto elaboramos nuestro discurso. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir a la mitad de la conversación? ¿Qué voy a decir al final? Si esa persona que me está señalando algo, yo le voy a contestar. Si él me dice esto, le voy a contestar esto otro. Cuando las cosas espirituales el Señor las hace simples. No dice la Escritura, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecamos, ¿qué cosa tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué cosa? Y limpiarnos de toda iniquidad. Ah, cuán difícil es la actitud del ser humano, su actitud y mi actitud. De pronto construimos nuestra propia barrera, nuestro propio círculo, donde los demás no se acerquen, no puedan entrar. Y a veces pretendemos engañar a Dios. Pero Dios todo lo puede. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. El Señor espera que, sí, reconozcamos y confesemos para que su obra de salvación se realice, se complete nuestra vida. Dice la Escritura que el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué respuesta? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice el texto bíblico, porque estaba desnudo y me escondí. Ah, el hombre de pronto empieza a descubrir nuevas sensaciones, cosas que no aparecían en el libreto de su vida, experiencias nuevas. El miedo se empezó a experimentar por la caída. La desnudez, la vergüenza. ¿Saben? Hay una similitud también en nuestros días. Cuando usted y yo nos equivocamos, cuando usted y yo erramos, ah, nos da miedo. ¿Qué van a decir los demás? Nos escondemos de la iglesia, nos escondemos a veces de la familia, porque nos da vergüenza. Y es que el error, el pecado, sí, causa oprobio, causa vergüenza. Es por eso que la iglesia del Señor, debe estar lista para extender la mano del que ha caído, para sanarle las heridas, para darle consuelo, para darle seguridad, para decirle, así como el Señor abre sus brazos, de igual manera nosotros como iglesia estamos aquí abriendo nuestros brazos para consolarte. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Extender nuestra mano con el que se ha equivocado. De extender nuestra mano con aquel que ha caído. Sí. ¿Sabe?
Este pasaje bíblico me ha enseñado muchas cosas, entre ellas, y lo voy a decir cuidadosamente para que no quede fuera de contexto. Nadie es mejor que yo, pero yo no soy mejor que los demás. Sí, ante la perspectiva divina, usted y yo somos iguales, somos iguales. Y en esa igualdad que nos da el Señor, a todos nos extiende su amor, su perdón, su gracia, su redención, su justificación. A todos nos las da, a todos nos invita. Así que ante la seriedad del pecado, también veo la seriedad de la salvación. Sí, el capítulo 3 nos muestra un diálogo del enemigo contra los hijos del Señor, donde hay engaño, donde hay mentira, donde hay un mal propósito, sus consecuencias, pero también nos presenta la maravillosa gracia del Señor. Y si el Señor extiende su gracia para mí, ¿cómo no voy yo a extender mi gracia para con los demás? Sí. Hay una gran necesidad en su vida y en mi vida de comprender la maravillosa gracia divina. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. No se responsabiliza el hombre de su culpa. Sin embargo, de alguna manera confiesa de que algo está mal, de que algo nuevo está sucediendo. Expresa su miedo, expresa su vergüenza. Ah, a veces las personas actúan de manera extraña. No es nuestra responsabilidad, no es nuestro rol juzgarlos. Lo que usted y yo tenemos que hacer es extender nuestra mano como el Señor extiende su mano de amor y de su gracia para conmigo. ¿Dónde estás tú? Como lo mencioné, no se refiere a un lugar específico, sino a la condición. El miedo y el ocultarse de Dios era una expresión de culpabilidad. A veces usted y yo respondemos con teorías, con sofismas, y nos engañamos a nosotros mismos. La respuesta del hombre es importante. De hecho, la humanidad ya ha respondido al fabricar a veces una sociedad sin Dios. Pero en medio de esa sociedad que aparenta alejarse de Dios, que aparenta colocar a Dios en un lugar mínimo, en medio de esa sociedad, Dios tiene un pueblo que está ansioso de esperar, está ansioso de escuchar las buenas nuevas de salvación. Y a ti y a mí nos corresponde compartir la gracia que hemos recibido. El Señor hace una pregunta más. Versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios conoce todo, lo que expresamos y lo que no, lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Reconocer la desnudez es una expresión de que estamos conscientes que hemos perdido algo. En este caso, han perdido la relación estrecha con el Señor, la relación de convivencia perfecta. Y él dice: estoy desnudo. Es realmente una confesión de culpabilidad. Y el Señor hace una siguiente pregunta: ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Versículo 11. ¿Has comido de ese árbol? ¿Sabe? La expresión el comer del árbol está escrito para enfatizar que ese acto por parte del hombre y la mujer fue un acto claro de desobediencia. La cláusula insertada inmediatamente después de la referencia del árbol expresa esa condición enfática.
has comido del árbol, has desobedecido. ¿Y cómo contesta el hombre? Bueno, estas son las palabras. La mujer que me diste por compañera, versículo 12, me dio del árbol. ¿Y qué dice? Y yo comí. ¿Cómo somos los hombres, verdad? Y a veces las mujeres también. ¿Somos expertos en culpar a quién? A otros. Bueno, más adelante la mujer culpa a la serpiente. Así es la naturaleza humana. No nos responsabilizamos de nuestros actos. Sí, por ejemplo, llega usted o llego yo tarde a una cita, ¿y qué decimos? Había mucho tráfico. Venía para acá, pero me detuvieron muchas personas a hacerme preguntas, y saca uno un sinfín de excusas. Oye, pregunta la esposa, ¿verdad? Al esposo, ¿por qué llegaste tan tarde? Bueno, usted que está aquí tiene sus propias respuestas, ¿verdad? No nos responsabilizamos. Y ese es el diálogo que tiene el hombre con Dios. Hijo mío, ¿por qué no eres fiel en los diezmos y en las ofrendas? Y señalamos algunas excusas. ¿Por qué no eres fiel con tu esposa, tu esposo, tu familia? Sacamos también nuestra lista de excusas. ¿Por qué no pides perdón? No, otra lista de excusas. ¿Por qué no lo perdonas? Sacamos también nuestra lista. Usted y yo conocemos muchas maneras de mandar, señalar o pasar la responsabilidad a otros y no tomarla con seriedad y decirle al Señor: Señor, esta es mi respuesta, esta es mi culpa, reconozco. ¿Por qué nos complicamos tantas las cosas? ¿Por qué no hacemos de la vida espiritual y de nuestra relación con los demás algo más sencillo? Porque todos necesitamos de la gracia del Señor. El versículo 14 muestra el fruto de la desobediencia. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, versículo 16, perdón, dice: a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre, versículo 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la maldición para la serpiente, para la mujer, para el hombre, para toda la tierra, para toda la tierra. Y ante este panorama pareciera que todo está perdido, ¿no es así? Pero saben, yo he aprendido que aún en la dificultad más grande de tu vida, tomado de la mano del Señor, no todo está perdido. Sí, porque para aquel que cree en el Señor, hasta la muerte, para el cristiano, hay esperanza. Eso es lo maravilloso del amor divino.
En el Señor hay esperanza. No todo está perdido. Vayamos al versículo 15 del capítulo 3. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Hay esperanza porque la Escritura lo dice, no porque yo lo diga. Capítulo 3, versículo 16 y 17, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, sea qué cosa, sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Génesis 3 15 es el protoevangelio, es la promesa divina de que en la caída la intervención del Señor trae esperanza, que en el error el Señor extiende su mano para corregir y para darte seguridad, para darte salvación, para darte de su amor, para darte de su paciencia, para darte de su compañía. No todo está perdido. Y mire, el versículo 20 y 21 muestra el amor de Dios. Yo no sé qué hubiera hecho usted, qué hubiera hecho yo, pero qué bueno que en cuestiones de salvación las reglas las dicta Dios, no yo. Versículo 20: a su mujer Adán le puso por nombre Eva. En el relato, usted lo lee, los versículos anteriores es hombre, es mujer. El versículo 20 dice que Adán llamó a su mujer Eva. No es una de las promesas que el Señor nos ha dado, que nos dará una piedrecita nueva y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Se da cuenta? Nos muestra el Señor su amor. Y dice el mismo versículo, el versículo 21, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, y los vistió. Se sentían que tenían vergüenza. Habían notado que estaban desnudos. Habían notado que estaban perdidos. Pero el Señor extiende su mano, toma las pieles, los cubre con su manto de justicia. Sí, es lo mismo para ti y para mí. Cuando de pronto notamos que estamos perdidos, cuando nos damos cuenta de nuestra desnudez, cuando parece que ya no hay esperanza, cuando todo el mundo nos señala. Y no solo nos señala, sino que en la herida del error introduce no su dedo, sino su mano entera y la remueven, causándonos más oprobio, más dolor, más vergüenza, más tristeza. Eso es lo que el hombre hace, lo que la mujer hace. Pero el Señor extiende su manto de amor y de justicia y dice: hijo mío, ven, aquí estoy por ti. Mi justicia es tu justicia. Mi amor es tu amor. Mi vida es tu vida. ¿Se da cuenta lo que hace el Señor por usted y por mí? Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es con usted y conmigo. Hace algunos meses vi una entrevista en televisión. Yo no sé si usted en algún momento en los periódicos
escuchó la noticia de tres hermanos mexicanos. Se aventuraron a ir a un país que está como a 13,000 kilómetros a hacer cosas que no estaban bien. Y la policía de Malasia los descubre, los captura, los encarcela. Y empiezan a aparecer las noticias, ¿verdad? Mexicanos en Malasia los sentencian a muerte por el delito de narcotráfico. Y la mayoría de nosotros podríamos decir, sí, qué bueno que lo están haciendo, ¿verdad? ¿Cuánto daño causan a la sociedad? ¿Cómo destruyen vidas? Y sí, es cierto. Pero el gobierno de nuestro país, a través de la embajada mexicana, empieza a hacer un trabajo para con ellos. Empiezan a interceder por ellos, van a una instancia, el gobierno de Malasia dice, están sentenciados a muerte, nuevamente apelan y el gobierno dice lo mismo, sentencia de muerte. ¿Sí? Y los iban a ejecutar. Y el gobierno de México interviniendo. Esa es muy parecida a la historia de los pecados suyos y mis pecados. Solo que con otro nombre, ¿verdad? No sé, puede ser el egoísmo, puede ser el adulterio, puede ser el rencor. Bueno, en el caso de ellos era el narcotráfico. Y llega de pronto un nuevo embajador que no solo busca con abogados tratar de salvar a estos tres paisanos nuestros, sino que él busca una cita con el sultán de ese país, apelando, presentando argumentos. Y uno de pronto puede decir, bueno, ¿de dónde puede sacar argumentos si estas personas son culpables de un delito? Violaron la ley. Bueno, ahí estaba el embajador mexicano interviniendo a favor de ellos con el sultán, les escribe una carta con todos los argumentos sabidos y por haber, le pide a ellos que escriban una carta y de pronto les dicen, bueno, no se van, no los vamos a ejecutar, ¿no? Pero les vamos a dar sentencia de por vida en la cárcel. Bueno, alguien podría decir, ya la libraron, ¿verdad? Pero imagínense, el embajador mexicano no se queda allí, va por más. Y ahora empieza a apelar que no les den sentencia de por vida. Bueno, presenta argumentos, presenta cartas y de pronto el sultán les da la orden de que sean liberados y que sean deportados para su país de origen, en este caso, México. ¿Sí? Ahí están. Si usted viera el recibimiento que la familia les dio a estos tres hermanos en el aeropuerto, es una descripción que pone la piel, eriza la piel, o pone, como decimos, la piel chinita. Tres hombres que estaban perdidos, que cometieron errores, pero que alguien hizo una labor para salvarlos. Para salvarlos y los salvó. Esto es exactamente, en una acción humana, lo que el Señor hace con usted y conmigo. Estábamos destinados a la muerte, porque el fruto del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Más la dádiva de Dios es ¿cosa? Es vida eterna en Él. Qué maravilloso Dios tenemos. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19 lo siguiente. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Que perdona qué cosa? La maldad. Pero no solo eso. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. Vuelvo a repetir, y echará en lo profundo del mar, en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Este es el Dios que extiende su mano esta mañana y hace una pregunta, no de condenación, no de perdición, sino una pregunta que te invita a que tú y yo reconozcamos nuestra situación y abramos nuestro corazón para poder recibir el perdón eterno. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Es mi anhelo y mi oración que esta mañana tú y yo decidamos estar con el único que puede darnos perdón, pero que también puede darnos salvación. ¿Cuántos, al igual que yo en esta mañana, levantamos nuestra mano y decimos, Señor, aquí estoy, tómame como enteramente tuyo, haz de mi vida la vida que tú anhelas? ¿Estamos listos para hacer eso? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te tome, te transforme y juntos caminemos hacia la patria celestial hasta el día de su venida. Ahora vamos a tener un momento especial. Vamos a tener bautismos. Gocémonos con nuestros nuevos miembros. Gocémonos en la esperanza que hay en Cristo Jesús.